Hoy es fiesta de la Merced y es fiesta en todas las prisiones de España. Algunas de las prisiones lo celebran con lo que se llama jornadas de puertas abiertas. Nosotros hoy nos queríamos fijar en un recluso y lo vamos a hacer en un recluso famoso, Juan Moreno Cuenca, el Vaquilla. Es famoso como delincuente, es famoso como actor ocasional y es famoso también porque en estos momentos quiere protagonizar un cambio de vida. Quiere estudiar derecho o periodismo, todavía no lo tiene decidido. Por cierto, que en España hay un número importante de reclusos que en estos momentos siguen estudios universitarios, alrededor de 400. Pero en esta ocasión, si el Vaquilla decide estudiar periodismo, tenemos que decirles que este puede ser su primer reportaje, el primer reportaje de su vida, porque los siguientes minutos han sido trabajados, realizados por él, por Juan Moreno Cuenca y por nuestro compañero Julio Alonso. Vamos a verlos. Se llama Juan José Moreno Cuenca. Tiene 26 años y actualmente cumple condena en segundo grado penitenciario en la cárcel de San Antón de Cartagena. Su pasado es cúmulo de tópicos duramente reales de la marginación y su paso por el correccional fue una colección de fugas. Ya en la cárcel, revalidado su apodo de Vaquilla, participa en motines. Su notoriedad es aprovechada por los medios de comunicación que convierten sus fugas y delitos en un rosario de primeras páginas e imágenes de actualidad. Su último plano, la última foto del Vaquilla, lo estampó en el asfalto. Sí, después de tanto, hoy quiero comenzar de nuevo. No es fácil, sobre todo después de haber pasado en una celda como esta la mayor parte de mi vida. Desde aquí he visto como allá al otro lado, la juventud, el amor, la vida, pasaban existiendo para todos excepto para mí. ¿Pueden imaginar lo que ello significa? Aquí llegué con 18 años de edad, a cumplir una condena de 6, acusado de un atraco frustrado. Actualmente llevo 8 años. En este tiempo tomé heroína por primera vez. En este tiempo me hice enfermo de la droga. Nace en la mina, no conoce a su padre, en el vientre de su madre ya estaba en la Modelo. Cuando tiene 15 años, ya cansado de que lo cojan y lo lleven a reformatorio, se le ocurre pensar, y quizá en la cárcel se estará mejor. Y va y dice que tiene 16 y lo ingresan en la Modelo de Barcelona. Claro, si hablamos de un hombre que ha estado 6 años recluido en un régimen de aislamiento casi permanente, es muy meritorio el giro que está haciendo, es muy meritoria la reflexión y es muy... Sin haber participado en otros delitos ya era considerado un preso peligroso y no me permitían asistir a las escuelas. En consecuencia, mis libros de texto eran, por imposición, las experiencias de otros presos sobre fugas y revoluciones carcelarias. De este modo, terminé también justificando calificativos a los que nunca correspondí, precisamente hasta ingresar en prisión. Mi escasa formación cultural, las influencias de otros, los intereses políticos de otros tantos, etc., fueron los condicionantes que me arrastraron a cada acto de mi vida en prisión y que nunca me dejaron libre albedrío para decidir.
Qué difícil es subir las escaleras solo. Enciende tu antorcha en honor de la esperanza del que sueña. ¿Qué importa el ayer? Acelera la distancia y escribe el signo de la apagada música. Que a esta pluma se le sale el símbolo de la queja por el alma. Une tus manos y rompe las cadenas. Que el amor sale por encima de los muros. Soy un hombre que sufre en silencio. Un ser con poca suerte, que se ahoga en la esperanza. Pero un hombre que siente y ama. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a la cárcel? Desde finales de junio. ¿Y qué función cumples aquí? Bueno, pues ahora estoy colaborando en el grupo teatral El Golpe, que se ha formado aquí en la prisión, y eso. Antes de conocernos personalmente, tendrías formado un concepto del vaquilla. ¿Qué diferencia existe entre el que tú conocías y el que es en realidad? Total, yo creo que sobre el vaquilla se ha formado un mito y la gente tiene que olvidarse de eso. Porque yo cuando hablo contigo estoy hablando con Juan José Moreno Cuenca. Y yo creo que... ¿Pero estás convencida de que aquí dentro hay personas que merecen una oportunidad? Pienso que fuera hay gente como aquí dentro y a veces peor. Sí. Porque la gente que hay aquí, está claro que están aquí porque han hecho algo, ¿no? Eso está clarísimo. Pero que son personas. Yo también lo creo. Creo que en las cárceles, pese a la corrupción, a la droga, a la delincuencia y a los pensamientos retorcidos, existen personas a las que sí se debe ayudar. Y no me refiero a los traficantes de la muerte ni a los viejos acabados. Me refiero a chavales que, aunque sus apelaciones no siempre traspasen los sólidos muros de sus celdas, sí existen e imponen, por el hecho de existir, una obligación a la sociedad. Estos son compañeros de aquí, de la prisión. Yo he sido también un chaval de estos. Cuando ingresé en la cárcel tenía pues la misma edad que estos chavales que ven aquí. Quizás también sus mismas inquietudes, sus mismos problemas. Y qué mejor que hoy aprovechar para preguntarles a ellos. José, ¿qué medios ha tenido tu familia? ¿Cómo empezaste a delinquir? Pues yo no tengo padre, mi madre solo tengo, somos cuatro hermanos. Me veo obligado a robar porque no tengo medios, no tenemos dinero, somos pobres, no tengo dinero. ¿Nunca has ido a una escuela? No. ¿Te pinchas? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas pinchándote? De los 80 a 81. Alfonso, ¿qué edad tienes? 23. ¿Cuánto tiempo llevas en esta vida, en la delincuencia? Llevo 8 años. ¿Y por qué empezaste a cometer tus primeros delitos? Pues porque, como dice aquí mi compañero, no tenía medios y me juntaba con uno y con otro y empecé a robar y a pincharme. ¿Qué medios tenía tu familia? ¿Has ido alguna vez a una escuela? Sí, pero muy poco, porque somos muchos hermanos, somos 14 hermanos y no trabajaban y tenía que tirarme a la calle a chalar. Gorrión, ¿qué edad tienes? 21. 21 años. ¿Has ido a la escuela? No. ¿Nunca? Nunca. ¿No sabes leer ni escribir? No. ¿Qué medios tenía tu familia? Mi padre es pensionista y nunca he tenido un trabajo y que cobran 19.000 pesetas todos los meses y no tienen dinero para la casa y me tuve que echar a robar. ¿Crees que de haber nacido en una familia con dinero no serías lo que hoy eres, ni estarías donde hoy estás? No creo. ¿Te pinchas? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas pinchándote? 4 años. ¿Y tienes pensado dejarlo? Yo pienso dejarlo, pero no puedo. ¿Necesitas ayuda? ¿Qué ayuda necesitas?
cariño de familia y que estoy en la calle tirado. ¿Has metido tú solo a pruebas como ver heroína ahí al lado, ver una jeringuilla y no sí, y pasar de ella totalmente? Ahora lo puedo, o sea, lo supero en el momento porque tengo otros pensamientos y tengo otro futuro. He trabajado en el arsenal militar y o sea que tengo un oficio y creo que puedo seguir adelante. ¿Tienes otras entradas en prisión? Sí, tengo varias. Cuando yo era toxicómano necesitaba robar para poder consumir la heroína que necesitaba. Vale, pues te felicito por ese éxito y adelante. Y que nunca más vuelvas a verte pendiente de una jeringuilla. No, así está. Es lo que quiero. Lo que dependo de eso. Pero no solo los jóvenes, los niños de fuera, los que asisten a la escuela y hasta sus maestros, escriben a Juan. Cartas de niños que incluso dieron al juez las gracias por ser comprensivo en su última condena. Letras que él recuerda día tras día y que le dan ánimos para continuar. Hoy te envío el libro Vigilar y Castigar. Dime sin falta si llegó a tus manos. Los niños de la clase han aportado voluntariamente una parte para pagarlo. Unos cuantos te escriben en unas líneas totalmente espontáneas. En su ingenuidad, los pequeños creen que te vamos a sacar dentro de unos días de la cárcel. También han escrito a la Audiencia de Barcelona y creo imaginar las caras del juez, e incluso la tuya, al descubrir el contenido de sus cartas. Muchas gracias por darle menos años a Juan José. Que no te extrañe que un gitano para comer robara y se drogara. Pero tú te has portado muy bien con él. En Lérida escribe uno de sus primeros artículos y da las gracias públicamente tanto a la ciudad como a algunos funcionarios, en especial a un jefe de servicio que le acompañó en las partidas de frontón. El padre Beltrán, un religioso que realizó una colecta entre sus alumnos para regalar una máquina de escribir al preso y que diariamente le visitaba, procuró que durante su nueva estancia en la prisión nunca estuviera solo. Este periódico, quizás uno de los que más de cerca ha seguido su historia, continúa interesado en Juan Moreno Cuenca. En su redacción, y desde su director hasta el último componente del equipo, no ven descabellada la idea de que en el futuro, y si al fin se decide a estudiar periodismo, le acojan en el periodo de prácticas. Aquí ha encontrado el primer abogado que le ha conseguido una sentencia absolutoria. Ha encontrado el primer abogado que le ha seguido, que le va a visitar a la cárcel, que se preocupa por él, que no solo por él personalmente, sino que está en contacto con José Antonio de la Loma, con la gente que le apoya, con nosotros. Aquí cuatro muchachos con manga. El 13 de abril de 1984, Juan Moreno Cuenca, el vaquilla, participa en un motín de la Modelo de Barcelona. Todo ocurre muy deprisa y la exigencia de heroína eclipsó las otras exigencias. Posteriormente, su fuga de Lérida y los incidentes todavía no juzgados de la cárcel de Ciudad Real marcaron la etapa de la heroína. Droga y el solo nombre de El Vaquilla dejó en el olvido las reivindicaciones carcelarias de su primer motín de la Modelo. Que se derogue el artículo de la Ley General Penitenciaria que establece el que una vez cumplida una sanción, el recluso pase un periodo de observación de conducta durante un periodo de tiempo que establecerán los funcionarios. Que a los presos de la Quinta Galería se nos dé la hora de patio diario, aunque tengamos que salir en grupos reducidos. Que se habilite un departamento para los toxicómanos de un modo inmediato. Que se pongan camas en todas las celdas de la Quinta Galería. Que se instale una biblioteca para la Quinta Galería. Según su experiencia, ¿usted cree en la reinserción social de los presos? Dentro de la cárcel veo difícil que se pueda hablar de reinserción. Más bien yo creo que teníamos que ir a una prevención directamente en los barrios. Que la gente no llegue a la cárcel, que no se tenga que hablar de reinserción. Actuar más bien en las bolsas de marginación, en los barrios periféricos, donde se crea, para que no sea necesario. Perdí la libertad y perdí todo, mi identidad incluso. Como hombre libre y con derechos, la libertad he llegado a simbolizarla con la vida y la libertad significa para mí todo. Este es Antonio Valcuenca, es mi hermano,
Es el que representa el núcleo de mi familia. Él lleva 8 años en la cárcel. ¿Cuánto llevas, Kiko? Cerca de 8 años, 7 meses, 7 años y medio. Él, aunque yo de alguna forma represente a un sector de presos que luchan por la reinserción, pienso que él, como es menos conocido, puede representar también aquel otro sector de presos que luchan también por la reinserción social. Te han dado el segundo grado hace muy poco. Sí, hace un mes y pico. ¿Y cómo ves tu futuro? Mi futuro no lo tengo planteado todavía. ¿Crees que esta va a ser tu última prisión? Yo creo que sí. ¿Y qué tienes pensado para cuando salgas, para cuando dejes la cárcel? De momento nada, no sé. Pero bueno, ¿tendrás pensado si vas a seguir con la marcha que llevabas o no, si vas...? No, por supuesto que no, joder. Conseguir un trabajo y ya veremos cómo se plantean las cosas en la calle. Juan José Moreno Cuenca se examinó esta semana para ingresar en la universidad. Si aprueba, dentro de unos días, decidirá si estudia Derecho o Periodismo. Si se decide por la comunicación, este será su primer reportaje. Simbolizarla con la vida, y la libertad significa para mí todo.